No, claro que no sirven. Por supuesto que no sirven. Estas fotos son una porquería para salir en la campaña. Bueno, porque yo lo digo. Porque yo soy la imagen de la joyería. Y en última instancia, no quiero que se vean porque no me da la gana, pues. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto escándalo? No sé, don Toño. Debe ser por el anuncio del robo, ¿no? Me imagino. Allí está don Toño. Mm. A lo mejor debimos enseñársela para que él decidiera, ¿verdad? ¿Qué dices tú, Bromelia? Bueno, claro, si estás asustada, pides tiempo. ¡No! No, por supuesto que no sirven. ¡Claro que no sirven! Esas fotos son una porquería. Además, y Eden, huelen fo. ¿Qué es lo que pasa, Anastasia? ¿A qué vienen tantos gritos? ¿Y esas fotos rotas? Oh, nada, nada. Bueno, que son unas fotos que yo pensé que podían servir para la campaña, pero... Pero Bromelia me convenció de que eran una porquería. ¿Verdad, Bromelia? Ah, muy bien. Que yo sepa, yo te mandé a que supervisaras el inventario, Bromelia. No a que le dieras consejos de imagen, Anastasia. ¿O sí? Vamos, Mateo. Ya tenemos mucho trabajo. Permiso. Yo no vine a esta casa a jugar contigo, Ovidio. ¿Qué va? Yo vine aquí solamente a demostrarle a mi viejo que soy del tamaño del reto que me ponga. No cometas el pecado de la soberbia, Aureliano. ¿A ti te parece que esto son cosas de juego? Mire, ya la verdad es que nosotros mejor terminamos la conversa. De todas maneras, señor Ovidio, ya nosotros íbamos de salida, ¿yo? ¿Qué es lo que quiere de mí? Tómala. Familiarízate con ella y aprende a usarla. Nah. No, es que, ¿tú sabes qué? Las armas son un invento del diablo. Las armas y el dinero, que son los únicos motivos de tu vida, no de la mía. Y además, yo ya la sé utilizar. Toma. Bien por ti. Te espero afuera. Que está montando en una olla, ¿vale? Lo mínimo que lo que el hombre quiere es que, bueno, que tú dejes las huellas digitales ahí pegadas y tú vas y la agarras. Ahí está la huella. Dame para acá, quédate tranquilo. Yo no tengo un pelo de tonto. No te preocupes que yo voy a estar alerta. ¿Sí? Yo sí. Pasa la noche aquí. Santiago, necesito que me firmes estas facturas. Son del abasto que manda la comida. Caramba. Qué rápido se acopló usted a su trabajo, señorita. Se ganó tu confianza, Santiago. La fundación es para quien la necesite, papá. Violeta se quedó hasta tarde trabajando y yo preferí que se quedara aquí. Más segura. Sí, claro. Mucho, mucho trabajo. Y sobre todo ella, que es tan dedicada a sus labores. Solo cumplo con lo que me ordena. Me gusta ser responsable. Bueno, ya basta, papá. Sí, está bueno. Deja a Violeta tranquila, que ella va a pensar que cada vez que tú vienes para acá, pues, porque la estás vigilando. Ella está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Sí. Sí. La verdad es que me contenta mucho que se esté dedicando a su trabajo. Y creo que mejor me voy para que sigan trabajando. Hasta luego. Gracias. ¿Quieres café? También trajeron chocolate y té para los niños. No, gracias, Violeta. Más bien, vamos a arreglar todo esto, ¿sí? Uh-huh. Tenemos que salir para la joyería, pero tenemos que hablar con Anastasia. ¿Con la señora Anastasia? ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? Anastasia y yo queremos hablar algo muy importante contigo, Violeta. Y prefiero no adelantarte nada hasta que lleguemos allá. No me importa que haya roto esa foto, porque yo tengo copia de todas. Y lo lamento por usted, pero nadie le manda a convertir a mi jefe Ovidio en el santo cachón. Tú lo que tienes en esa cabezota son cuatro cucarachas jugando dominó, pero con la cochina ahorcada, ¿viste? ¿Tú no te das cuenta de que le embarraste? Ay, hija, no le hagas caso al monigote este. Y anda y busca Ovidio, mi amor, y aclara ese asunto de una vez. Tú sabes cómo él es de loco y de celoso. Tiene razón, Marlena. Tiene razón. Además, ya me cansé de jugar al policía y al ladrón con Ovidio. Ahora mismo se acaba esa guachafita. Mira, don Toño, yo busqué por todos lados, pero ni rastro de Boris Montero, el copista ese amigo suyo. Ni aeropuertos, terminales marítimos o terrestres, hospitales, clínicas, morgues, policía, nada. Parece que ese hombre se lo llevó a la tierra. ¡Maldición! Montero es el único hombre que me podía dar una pista sobre el ladrón. Don Toño,
¿Y usted sigue pensando que el ladrón está dentro de la familia? A mí, de verdad, los únicos que me parecen sospechosos son Agripina y Teobaldo, por ejemplo, o Brumela y Aquiles. De pie no lo creo ni de Constanza, porque ellas serían incapaces de robarlo. No sé, no sé. Eso me tiene angustiado todos los días. Todos los días vivo angustiado con eso. Te juro, miro a mis hijos y les veo cara de buitres. Todos me resultan sospechosos, hasta Anastasia, que es una loca. Don Toño, se me olvidaba. Mire lo que me encontré. El libro que me dijo. El que habla de la cruz de los sueños. A ver. Tenga cuidado, don Toño, que tiene un manchón de sangre. Tengo miedo, Mateo. Tengo miedo de que ya el ladrón nos haya robado y haya suplantado la verdadera joya por una copia. Don Toño, ¿y qué tiene ese libro de especial? ¿Es que acaso dice algún modo de verificar la autenticidad de la cruz? No lo sé. Verdaderamente no lo sé. Pero yo sí tengo una manera de probarlo. La verdadera cruz de los sueños mata. Ma yo no te acepto una ofensa más. Ahora mismo voy a hablar con mi padrino y verás cómo es la mafia. ¡Fatura! ¡Otra vez las cacatúas! ¡Se me callan las dos ya! Mira, Pía, yo estuve pensando... Ma cuesta ahora piensa. Agripina, por favor, Agripina. Vamos a calmarnos para podernos entender. A ver, Constanza. Constanza, cuenta qué pensaste. ¿Qué? Ay, no sé, no me acuerdo. Me hicieron perder el hilo. Ay, ya me acordé. Con respecto a lo que dijo papá del robo, yo he estado pensando que yo sé ya por qué lo dijo. Porque esta chinchurria el pesto y su familia de mafiosos nos quieren robar. ¡Ya está bueno! Parecen unas niñitas del preescolar. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Por favor. Si todo el mundo sabe que ni Agripina, ni tú, ni nadie de esta casa es capaz de robar algo. Además, ¿quién va a cargar con ese muerto encima? Porque el que se lleve la fulana cruz de los sueños tiene la muerte asegurada. Así que no quiero saber que ninguna de las dos vaya a tocar esa joya maldita. ¡Ninguna! Aquí está, Mateo, la verdadera cruz de los sueños. Ah, estaba leyendo, don Toño. Y el libro es una buena recopilación de orfebrería y de piedras preciosas, pero también de mucha superchería y de simples especulaciones. ¿Qué tipo de especulaciones? Escuche esto. Por ejemplo, oiga lo que dice aquí. La joya produce alucinaciones, como unas visiones raras. También dice que tiene un efecto de atracción sobre quien la mira. Y que la piedra central es como un ojo. Pff, qué tontería. No, escucha esto, que esto es lo mejor. Y que actúa como una especie de droga que te hace perder la conciencia de lo real y que la persona ve imágenes que no existen, como terribles pesadillas. Por Dios. Como un montón de piedras preciosas, oro y platino, se convierte en un arma mortal. Sí, sí, sí. Esta es la verdadera cruz de los sueños. ¿Y por qué tanta seguridad? ¿Es que acaso ya existe una falsa?
No, muchacho. No, no. O mejor dicho, no lo sé. Lo único que sí sé positivamente es que si el ladrón pensaba robarnos, no ha podido todavía sustituir la Cruz de los Sueños por una réplica. Esta es la verdadera joya. ¿Y a usted qué le pasó, don Toño? ¿Por qué se puso así? Son simples pesadillas que me asaltan desde que murió mi esposa. Don Toño, eso que le pasó a usted ahorita fue una alucinación como las que dicen aquí en el libro. No, Mateo, ya te dije que son pesadillas. Simplemente eso, pesadillas. Y de esto no tiene que enterarse nadie, absolutamente nadie. Es mejor no hablar ni de lo que pasó, ni del libro, ni de la joya. Podemos poner sobre aviso al ladrón. Tenemos que comportarnos así como si nada, para no levantar la más mínima sospecha, ¿entendiste? Yo sé que ese ladrón, sea quien sea, va a caer. Yo lo tengo todo calculado. Así como este tiro que va a dar exactamente sobre el número 5. Sabe disparar. Uh-huh. Y no con la mano derecha, sino con la izquierda. ¿Eh? ¡Bravo! Con la siniestra. Porque la diestra perdió sus cualidades en un accidente. Pero esta mano me ha dado el doble de precisión. ¿Tú buscas la prueba psicológica para protegerlas? Yo soy el jefe de seguridad de las empresas Borowski. No necesito un examen psicológico. Necesito atrapar a un ladrón. Y lo voy a hacer. Porque en la joyería tengo cámaras escondidas donde tú menos te lo imaginas. Tengo alarmas silenciosas, micrófonos y trampas ingeniosas. Y un comando de seguridad que llegaría al sitio en menos de 3 minutos. Toda esta demostración la hiciste para decirme algo. Sí. Que aprendas a disparar te conviene. Porque en cualquier momento puede haber un duelo. O sea que Ovidio, mi sobrino, aparte de ser un mano chueca, es un cornudo. Por eso es que no progresas, Aquiles. No avanzas. No ves lo fundamental. Te quedas en lo accesorio. Focalízate, Aquiles. Lo importante aquí es que Aureliano es la amenaza. Él es quien nos va a robar. De eso estoy segura. Pero yo no lo voy a permitir, Brome. Ahora mismo se lo voy a contar a papá. ¡No! ¿Estás loco? No vamos a ser inoportunos. Nosotros no debemos involucrarnos. Al menos, no directamente. Ah, ¿no? ¿Estás segura? ¿Cuántas veces me he equivocado yo, Aquiles? Pocas. Ninguna. ¿Cuántas veces te has equivocado tú? ¿A veces? No, siempre. Entonces hazme caso. Es más, de ahora en adelante, cuando me veas hacer esto, es porque estás hablando de más y quiero que te calles. ¿Entendiste? Sí. Ok. Es la oportunidad que tenemos de acabar a Aureliano. Por más vivo que sea el bastardo ese, creo que esta prueba no la supera. No, ya va, mire, ya voy a explicar una prueba de tiro. O sea, parece que Ovidio se llevó a Aureliano para hacerle una prueba de tiro. ¿De tiro? Sí. ¿Con armas de verdad, verdad? Sí. Ay, bendito sea Dios. Ovidio va a malograr a mi muchacho. Gran poder. Ampara a mi hijo. Ay, por Dios santo, pero ¿a cuenta de qué se fue mi hijo con ese loco? Ya va, deje que yo le explique, ya va. Es que parece que fue una orden de don Toño. Pero para mí, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que el marido de la estrambótica pilló cuando el negrito ayer trajo el sobrecito y ¡sácata! Entrompó la foto, ¿me entiendes? ¿Qué foto? ¿De qué foto me estás hablando? ¿Foto? Yo dije foto. Sí, dijiste foto. ¿Qué pasó? Yo no dije foto. Dime, nada. Dime, ¿qué fotos son esas, Maco? Yo no he dicho o si foto. No, te potro está baila en el cráneo. Coja taima, doña. Yo, ¡habla! Coja taima, ya le voy a decir, ya va. Coja dime, taima. Chico. Ya voy, pero coja taima, yo. Pero eso sí, hágame el favor, no le diga a Aureliano que yo le dije nada, yo.
Mira lo que pasa, doña Yolanda. Bueno, ya va, o sea, lo que le... ¿Ya va qué, bueno, chico? Ya le voy a explicar, ya va. Lo que pasa es que, bueno, Aureliano un día llegó y salió con la estrambótica, pues eso es todo, pues. ¿Y? Y bueno, ya va, y bueno, y nada, que fueron y ay, se dieron unos besitos ahí y tal. Entonces, bueno, parece que le tomaron unos foticos ahí cuando estaban acaramelados y eso, pero más nada, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Se siente mal? Ya va. Está bien, ¿no? Ahora sí se fregó ese muchacho. Porque si no lo mata Ovidio, lo mato yo. Es hermosa, ¿no lo crees? Debes quererla mucho. Porque yo nunca te había visto demostrar afecto por nada, ni por nadie. Sabes, Aureliano, yo sería capaz de usarla contra cualquiera que quisiera romper mi familia. Incluso contra ti mismo. Yo tengo una hija que adoro. Y una mujer envidiable, ¿no crees? La pregunta es, ¿lo crees tú de verdad? ¿De verdad la sabes apreciar? Proteger. Si alguien se les acercara y las tocara, si sea por error, esta bala que está aquí, por ejemplo, la usaría con muchísimo placer. Yo amo a mi hija con locura y a mi mujer no la toca nadie. Así que esa es la prueba que tú tenías hoy para mí. Acusarme de ser un ladrón y amenazarme con matarme si te quitaba la taza. De eso se trata todo este jueguito, sobrino. A mí me dijeron, tome foto aquí y allá. Y yo lo hice. Si la señora iba a montar cacho, se fuera yo como telucho. Usted sabe. Más escondidito. Mira, Marganzón, cállate la boca porque la próxima vez ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si no vas a terminar mascando el agua antes de tiempo, bichito, ¿oíste? ¡Perro! ¿Otra vez usted? ¿Qué es eso? ¿Dónde aprendió usted a menear las manos así? La cachetada todavía me está doliendo. Y te voy a dejar doliendo hasta la cédula si no te portas bien y te callas la jeta, papá. Mira que ya me tienes acatarrado, ¿oíste? ¿Por qué no nos dejamos de amenazas veladas y nos damos de frente de una buena vez, Ovidio? A ver, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Que me vas a matar si tu esposa Anastasia se enamora de mí? Porque tú no la sabes tratar como se merece. Hay un hombre que los ha estado siguiendo. Y si ese tipo me trae pruebas de que tú te le has acercado a mi mujer, aunque sea 10 centímetros, yo te hago polvo, Aureliano. Pues entonces nos vamos a hacer polvo, Ovidio. Esas pruebas existen. Hay fotos. Sabes que me extraña que tú ni siquiera las hayas visto. ¿Qué fue lo que dijiste? Te equivocas si crees que no vas a arruinar la vida con esas fotografías. El guachimán este tiene otro juego de fotos en el carro, hija. Hay que quitárselas. ¿Ah, sí? A ver, la llave del carro, papá, rapidito. Vamos, pues. Eso, muy bien. Él tiene un jueguito en la manilla. Dos a la derecha y una a la izquierda. La foto está en la guantera. Sobre amarillo cerrado con tape. 20 puntos. Agarra ahí, madrina. Ve y busca las fotos que yo me quedo cuidando a este cobarde. Mire. Usted pudo cambiarse la percha 3 veces y tener esa careta de estrambótica loca. Pero a mí no me engaña. Cacho es cacho. Y usted se estaba lateando con Aureliano en la playa. Busca tu muerte natural, chito. Bueno, y yo no sé cómo hizo aquella vez para engañar a mi jefe Ovidio. Pero en esta ocasión hay pruebas del cacho. Adelante, Antonio. Seguramente ya habrán terminado lo del inventario o no estarían tan tranquilos, ¿me equivoco? Estamos en eso, papá, estamos en eso. Ponte a trabajar con ellos, Mateo, y revisa cada detalle, ¿eh? Quiero esa póliza en menos de una semana sobre mi escritorio. No se preocupe, don Toño, que vamos a trabajar en eso. Usted pierda cuidado. Aquí está. ¿Y bien? ¿Qué han inventariado hasta ahora? ¿También metieron la materia prima que está en los talleres o solo las joyas que están confeccionadas? Ahí lo dice claro. Bueno. Papá. Papá, ¿usted ya no se ha enterado de nada? No, ¿de qué tengo que estar enterado, Aquiles? Bueno, no, es que como yo había pensado...
Aquiles, ¿cuál es la novedad? Bueno, no, papá. Lo que pasa es que como usted viene de la calle y en la calle pasan cosas tan horribles como atracos de bancos, robo de carros. Y la gente se besa, papá. Ustedes dos están enterados de algo que yo no sé y debería saber, ¿no es cierto? ¿Bromelia? Pregúntale a Anastasia, Tony. Al parecer hay un lío con el tal Padilla. Ah, es eso. Sí. Ya lo sé. Seguramente trajo las fotos de ella con Aurelian. ¿Cómo lo supo, papá? Bendito sea Dios, Aquiles. Cuando ustedes van, yo he ido, he regresado, he comido, he tomado café y he dormido la siesta. Dile a Padilla que lo espero en la sala de conferencias con las fotos y tú llama a Ovidio inmediatamente. Mateo, ni una palabra de esto a nadie. No se preocupe. Aunque yo desprecie a Anastasia, nunca me voy a divorciar de ella. Solo para evitar que jamás sea tuya. Prefiero verla muerta antes que contigo. ¿Tú vas a contestar o vas a acabar conmigo primero? Me das lástima con esa actitud de valentía. ¿Qué quieres, Bromelia? Aquí está tu abuelo y quiere hablarte. Aló, abuelo. ¿Usted y ella? Ay, yo no sabía. Sí, sí. Y perdona que no te la presentara antes. Lo que pasa es que andamos enredadísimas. ¿Si la puedo ayudar en algo? ¿Algún problema, Anastasia? ¿Pasa algo que yo no sepa? Bueno, por los momentos no podemos hacer nada. Solo esperar y rezar porque don Toño no se entere de nada. Tranquila, Anastasia. Que Dios aprieta, pero no ahorca. Se trata de Alexandra. Sí. Mis hermanas y yo andamos hasta el cuello en un lío con unas fotos. La pobre Alexandra tiene el alma en vilo, no sabe qué hacer. ¿Unas fotos? Ah, ya, el famoso lío con Aureliano, ¿no? Sí. Paciencia, Anastasia. La paciencia es un ejemplo de fortaleza. Fue lo mismo que yo le dije. Que tuviera paciencia y que viniera más tarde a ver qué podíamos hacer. Disculpen, de verdad. Pero es que yo también ando bien angustiada con esta reunión. Ay, ¿para qué me mandaron a llamar? Desgraciado ese, la tenía ampliada y todo. Así que esta era la foto que tú querías enseñarle a Olivia, ¿no? Pues vamos a ver con qué cara se la vas a enseñar después de que yo te la borre, bichito. Creo que debemos dejar esos juegos de mano para otro día. Mi papá quiere ver inmediatamente a Padilla. Y lo quiere ver justamente con estas fotos. Voy a ser bien clara y honesta contigo. Y espero lo mismo de tu parte. ¿Es cierto que tienes antecedentes penales? No, yo no. Tranquila, Violeta. Nosotros no queremos juzgarte. Simplemente, bueno, si cometiste un error en el pasado, queremos que nos lo digas. Así podemos ayudarte de alguna manera, ¿no? ¿Hay algo que nos quieras comentar? No, yo no tengo antecedentes penales, que ni siquiera he pisado una cárcel en mi vida. Yo... Bueno, lo que pasa es que... yo he cometido algunos errores de los que estoy muy arrepentida. Disculpen que interrumpa de esta manera, pero Anastasia, don Toño te espera en la sala de conferencias. Se trata de las fotos. Y solo tú puedes resolverlo. Es urgente. ¿Fotos? ¿Don Toño se está sacando fotos? Ay, con lo que me gustan a mí las fotos familiares. Bueno, disculpen. Esta conversación no se ha terminado, pero tengo que resolver este asunto. Todos cometemos errores en la vida, Violeta.
Y bueno, si no fuiste a la cárcel por ello, yo no veo la gravedad del asunto. De todas maneras, si tú quieres hablar, pues tú decides. Yo igual sigo confiando en ti. ¿Viste, papá? No se le puede estar echando una mano a nadie. Miren a la Anastasia. La locura se le destapó. Don Toño, no se deje llevar por una confusión. ¿Confusión, eh? Porque mire, usted ve esa foto, ahí no se sabe de quién es la mano, ni dónde la tiene metida. Si me disculpa, don Toño, yo prefiero venir otro día, cuando se haya solventado todo este asunto. Gracias, Mateo. Tú siempre tan discreto, tan gente. Por eso te aprecio y confío tanto en ti. Gracias. Permiso. Aquiles, ¿quién te dio permiso para hablar y para ser tan imprudente? Padilla, ¿no? A usted se le pagó. Ahora lo quiero callado. Y tus comentarios están sobrando, Demetrio. Papá, yo lo que quería que supieras es que Aureliano te está clavando una puñalada. ¿Qué viene después? ¿El robo de las joyas? ¿De la cruz de los sueños? No enmarañes más esto, pana. Todo esto es por mi culpa. Todo este rollo es culpa mía, pana. Ya va, quédate tranquila, Anastasia. No, no es culpa tuya. Todo esto es culpa mía. Así que vete para las clases que yo soluciono esto. No, escúchame tú a mí. Es mejor que no te metas donde no te llaman. Así que desaparécete. Hay que ver que tú sí eres balurdo, pana. Es que ni para esto tienes pantalones. Los celos te tienen brutos. Esto ya no es problema tuyo ni mío. Esto pasó a manos del viejo. Así que no molestes. Y tú muévete, que no tengo todo el día. Ni tampoco es un desfile. Eres bien pasado, Ovidio. Te voy a decir algo. Si las cosas no estuvieran tan candentes, te iba a dar la paliza que te mereces por cobarde. ¿Tú te crees que eso es forma de tratar a una dama? Y mucho menos si es su esposa. Don Toño, yo le puedo explicar todo, todísimo, pero sin testigos. Confía en mí. Yo le puedo explicar qué fue lo que pasó, pero en privado. Ya oyeron. Salgan de aquí. Ay, don Toño, yo le voy a decir una cosa de verdad. El señor que tomó esta fotografía es bien chimbo yo, porque el montaje le quedó horrible. Usted sabe, yo me mandé a hacer la otra vez una foto con Tom Cruise y todo el mundo me lo cree. ¿Qué le parece? Anastasia, quiero la verdad ahora. Fácil. La mujer de esta foto no soy yo. Y es mi respuesta definitiva. Oh, aquí estoy yo tomando el sol, ¿eh? Qué bella la giornata, ¿no? Aquí Mata Hari. Allá al lado, ¿quién es? Es conmigo. Ma por supuesto que contigo, mascalzone. Non mi riconosce, eh? Ma appartati! Guarda che sto di incognito. Dígale al padrino che già sabe che le stanno pisando lo talone. Ecco, che Don Toño sabe che le vanno a rubar la joya. Señora, yo no... Disimule. Y dígale al padrino que ya el perro sarnoso de Don Toño sabe que lo van a robar. Que pele bien la pepa del ojo, ¿eh? Ecco. Que se olvide de la joyería y de la cruz de los sueños. ¿Capisci? Claro que es ella, abuelo. ¡Ella está mintiendo! ¡Es ella! La ramera que sale en esa foto eres tú, Anastasia. ¡Eres tú! ¡Eso no te lo permito, Ovidio! Así que te calmas y me escuchas. Mira, tú no te metas en esto. Ponte a rezar y no te metas en esto. Anastasia no necesita que nadie la defienda. Lo tuyo es el cielo, pero este infierno es mío. ¡Ovidio, por favor! ¡Es tu hermano! Santiago,
sola. Ovidio tiene razón. Tú te exiliaste de la familia, así que busca tu lugar, el que te corresponde al lado de los desamparados del Señor. Pues aquí estoy. Y no acepto ni intolerancia ni injusticias de nadie. ¿Ok? De nadie. Y eso también lo incluye usted, abuelo. Entonces te vas. Se me van los dos. No quiero escucharlos más. La única voz que quiero oír en este momento es la de Anastasia. ¿Y qué más quieres que te diga, abuelo? No es suficiente verla en esa foto revolcándose con Aureliano para saber que es una cualquiera y que tu hijo es un traidor. Yo ahora no puedo hacer nada, porque me tienen vigilada, ¿eh? Yo después hablo con el padrino, ¿capisci? Ecco. ¿Qué? ¿Ma qué pasa con ustedes? He nunca visto una mujer que agarra a su mariposa. Oh. Y tú también tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque si Don Toño nos agarra, nos destripa. No tuerce el pescuezo de la gallina y después nos bota a los perros como si fuéramos parilla. ¡Ecco! ¡Cuidado, te va de boca, ragazzo! ¡Manaccia! Este muchacho sí son eficiente. Excusa, ¿es usted la señora Agripina? Sí, solo yo. Ah, son yo. Giuseppe. Giuseppe. El padrino quiere saber si... qué ha pasado con la Croce di Sogni. Mannaccia la miseria, ma è ora che tu ti vieni a aparecer. Ma imbecile! Ferma scalzone! Ma stupido, cammina che ora ti explico tutto, cammina! Y no es en la Biblia donde dice que a las mujeres de su clase las lapidaban. Perdón. Perdón. Si es verdad que a tu Dios le encantaban las prostitutas. Anastasia, lávale los pies a mi hermanito. Cuánto odio hay en ti, hermano. Estás ciego de no querer ver. Anastasia no es la mujer que está en las fotos. Y eso yo te lo puedo demostrar por nuestro Dios. Ovidio, una situación tan vergonzosa no merece la pena que se enfrenten dos hermanos. ¿Ves el daño que has causado en la familia, Anastasia? ¿Cómo lo vas a solucionar ahora? Abuelo, Anastasia no tiene que solucionar nada. Alexandra es la que tiene que hablar. Alexandra es la única que puede aclarar todo este malentendido. Y la vamos a escuchar. Mira lo que has hecho, Aureliano. Disculpa, pero yo no le entregué esas fotos a mi padre. Después de esto, dudo mucho que te den más oportunidades en esta familia. ¿Por qué no te vas? Yo te doy la oportunidad que escapes por la puerta de atrás. Tú estás muy equivocada conmigo, Bromelia. Yo no soy un cobarde. Yo soy un hombre. ¡Susto! ¿Qué hacen todos reunidos aquí? Se amotinó la servidumbre que nos tiene. Ay, no seas galla, mamá. Serénate, sí. Sí, sí, tienes razón. Autocontrol. El miedo es enemigo del glamour. Saca líneas de expresión y además te hace poner unas caras horribles. Sí. Hola. ¿Y a qué se debe el motín? Digo, la reunión. ¿Están regalando algún bono? Ya, tranquila. O sea, disculpen, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿dónde tienen al panita Aureliano? Sí, mamá. Se presentó un problema, mamá. Señora Constanza, no es asunto que merezca su preocupación. Yo le aseguro que don Toño tiene todo bajo control. Usted quédese tranquila. ¿Todo bajo control? No, si yo estoy tranquila, lo único es que me gustaría enterarme del chisme. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están todos reunidos aquí? Sí, bueno, es una situación personal. Nada que pueda interferir con lo que usted tenía planificado para el día de hoy. Si gusta, puede seguir tranquila, no hay ningún problema. ¿Me podrías repetir la pregunta? No, bueno. Mami, no te estás preguntando nada. Te está diciendo que no te metas en lo que no te importa. Te llamo una metiche, mami. Mira, mijita.
Lo que pasa es que este animal que está aquí le trajo a don Toño una foto donde aparece Aureliano en una situación comprometedora, pero falsa. Ay, ¿pero será que me pueden explicar? ¿Aureliano en una situación comprometedora con ese hombre? No, una foto donde sale mi hijo besándose con Anastasia. ¿Cómo? Bueno, ya, pero no es así exactamente. Ya va. Lo que pasa es que, bueno, mira, él sí es él, pero ella no. Ahora sí me entendí. No. Pero seguro fuiste tú la sinvergüenza. O la otra. Porque ustedes viven en eso. Pero gracias a Dios que todo le salió mal, porque si papá se va a dar cuenta de la clase de zorras que son ustedes. No, disculpen, pero yo estoy igual que la dama aquí presente. Yo lo que entiendo es nada. Aureliano, ¿por qué no aprovechas el caos y la confusión y te vas de aquí? Lárgate. Porque esta puede ser tu última oportunidad. Bromelia, me ofendes. Tú no estás en posición de ofenderte. Bueno, quizás. Pero sí estoy en posición de ir a hablar con mi padre para defender a Anastasia y para poner a Ovidio en su lugar. Permiso. ¿Para dónde vas? Voy a hablar con mi papá. Apártate, por favor. Apártate, no, Aureliano. Tú te quedas aquí hasta que papá decida qué quiere hacer contigo. Don Toño, siento el mal momento que les estoy haciendo pasar. Alexandra, no tienes por qué disculparte. Ya, Santiago. Tú has hecho demasiado por mí. Debo decir la verdad. Don Toño, la mujer que sale en esas fotos soy yo. Ay, Santiago, menos mal que llegaste. ¿Dónde está mi hermana? Bueno, no sé, ya se arregló el problema. ¿Estará en la sala de conferencia? Sí, pero estaba bastante angustiada ella. Perro, esto se puso peor y por partida triple. Tú no tienes perdón de Dios. Mira lo que le has hecho al matrimonio de Ovidio. No me juzgues, Aquiles. Tú no sabes nada de la vida. Todavía te falta rodar mucho, brother. Apártate. ¿No tienes una pizca de vergüenza? Puede que sí. Pero ¿sabes qué? Que no lo pude evitar. Lo único que sé es que estoy enamorado de Anastasia. Y ahora que todo el mundo sabe que nos estábamos viendo escondidas, ¿qué más da? ¿Que se enteren? ¿No te preocupa lo que le pueda pasar a esa mujer? Un momento, Aureliano. ¿Tú conoces a las hermanas de Anastasia? La mujer de esa foto soy yo. Eso era todo lo que quería saber. Ese era todo el rollo. Ahí lo tiene, pues esa soy yo. ¡Mentira! Abuelo, abuelo, date cuenta que se están tapando entre ellas como siempre. La mujer que aparece en esta foto es Anastasia, estoy seguro. Abuelo, y se está besando con Aureliano. ¡Tú tienes que hacer algo! ¡Ya, ya, basta! ¡Basta! ¡Deja la ridiculez! Ahora mismo me van a decir cuál de ustedes tres es la mujer que aparece en estas fotos. Entonces, ¿tú sabías que Anastasia tiene dos hermanas más? Sí, algo he oído. Pero no sé qué tiene que ver con todo esto. A ver, ¿qué pasa con las hermanas de Anastasia? Bromelia, él siempre supo que estaba atacando a Anastasia. Por lo que voy entendiendo, inocente ni a balazos. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Aquiles? ¿Cuál es tu aplique en acusarme? Yo soy tu hermano, brother. ¿Hermano? ¿Qué pasa? ¿Hermano? Mi deber es con mi padre. Protegerlo a él y a mi familia. De lo que sea y de quien sea. No es nada personal. Lamentablemente, tú traes problemas. ¿Saben qué? Ustedes dos me están haciendo perder el tiempo, de verdad. Hay algo aquí que tiene que ser resuelto y lo voy a resolver, porque definitivamente yo hay cosas que no entiendo. Este no. Ya te dije que te tienes que quedar aquí hasta que papá te mande a llamar. Que Alexandra no me responda, lo entiendo porque es sorda. Y ni eso, porque ella lee los labios. Pero ustedes, Catalina y Anastasia, ¿por qué no me responden ustedes? Quiero saber quién de ustedes es la mujer que sale en estas fotos. Y tú vas a seguir preguntando, abuelo. ¿Tú no ves que no te van a responder? Cállate, Ovidio, cállate y sal de aquí. ¿Eh? ¿Qué? Abuelo, abuelo, se están tapando entre ellas como siempre. ¡Cállate! Te dije que te callaras. ¡Sal de aquí, salgan todos!
¡Se acabó la guachafita y el espectáculo! ¡Se me van! Esa mujer que está en esa foto soy yo, don Toño. Tiene que creerme. Por favor, don Toño, la santurrona de mi hermana, ¿qué va? Usted sabe que la que sale en esa foto soy yo. Tiene que preguntar más. Yo lo que soy yo no soy. Usted tiene que creerme, de eso puede estar bien seguro. Porque yo estoy bien casada y respeto a mi marido. Ya basta. Yo puedo defenderme sola. Don Toño, esa mujer soy yo. Yo me hice pasar por Anastasia para poder enamorar a Aureliano. Esa es la verdad. ¡Suéltame, pues! Y deja de estar creyéndote el supercurita que todo lo puede en esta familia. Deja la altanería, Ovidio. Tú sabes perfectamente que así no vas a solucionar las cosas. ¿Qué pasó con Anastasia? Está bien, bueno, pues. Ya toda Caracas se enteró que mi mujer me monta los cuernos. ¿Y esta quién es? Ella es Violeta Silva, la secretaria de la fundación. Es mi asistente, una mujer muy valiosa. ¿Tú qué miras? Un Borowski no tiene por qué darle explicaciones a los empleados. Y mucho menos si viven pendiente de un chisme. Violeta simplemente estaba preocupada como todos los demás. Deja la agresividad, hermano, por favor. ¿Y yo qué sé quién es ella? Aquí vienen y contratan a cualquiera sin consultármelo. Y después pretenden que me ponga a cuidar una joya de 6 millones de dólares. Santiago, yo creo que es mejor que me marches. Si no me vas a necesitar, yo prefiero irme para mi casa. Sí, sí, claro. Violeta, pero será mejor que me esperes en la fundación, ¿sí? Y gracias por ser tan comprensiva. Permiso. Nadie lo planeó, don Toño. Créame. Yo me enamoré de Aureliano. Él me confundió con Anastasia. Y al principio a mí me pareció divertido, pero después no pude decirle nada. ¿Pero por qué no le dijiste nada, hermana? Yo estoy segura que él te hubiese entendido. Yo quise, de verdad. Se lo juro. Pero tuve miedo, no sé. Es que Aureliano es tan especial que no quise que el juego se terminara. Perdónenme. ¿Pero por qué, Aureliano? ¿Es que acaso en esta ciudad o en esta casa no hay más hombres? No, que si no hay, claro, de que los hay, los hay. Pero así de bueno como está Aureliano, difícil. ¿Y por qué tenías miedo de decirle la verdad a Aureliano? ¿Qué te podía hacer él? Lo que me han hecho otros hombres. Ponerme a un lado. Rechazarme y mirarme y decir, pobrecita Alexandra, es sorda.